tardando, está tardando en salir simplemente por una cuestión de tantos por ciento de desgrabación y por una cuestión de cash, por llamarlo de una manera abreviada. Lo que sí que me gustaría desde aquí es invitar a la gente a que no esté tan pendiente de si sale o no la ley de mecenazgo para cultura o del numerito del tanto por ciento, y que se pongan a trabajar ya en hacer propuestas nuevas independientemente de lo que pueda pasar en un futuro, porque eso asegura que cuando salga la nueva ley de mecenazgo, que probablemente no podrá cumplir las expectativas de todo el mundo, la gente estará preparada y podrá ofrecer unos mejores productos o ofertas a empresas, por ejemplo, que ya hayan contactado previamente.